Warhammers, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Warmachinzo y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os traigo un tutorial para aprender el movimiento acrobático backflip o mortal agrupado atrás. Es importante que prestéis atención a la técnica de cada uno de los ejercicios y que seleccionéis 3-4 progresiones de las que se enseñan en este vídeo y que las trabajéis mínimo 4 días a la semana. ¿Cómo? Puedo hacer un calentamiento donde principalmente lo que quiero activar es el tren inferior, ya que este movimiento acrobático, el backflip, trabaja sobre todo el tren inferior. Una vez que haya activado bien, que haya hecho una buena movilidad de tobillos, de rodillas, trabajar las progresiones que se ven en este vídeo. Puedes hacer 4, puedes hacer 3, escoge aquellas en función del tiempo y el material que tengas a tu disposición y haz mínimo entre 4 y 5 series de cada uno de los ejercicios. A partir de ahí, puedes complementar este entrenamiento con un trabajo de fuerza complementaria de tren inferior, con un trabajo de fuerza complementaria de tren superior o con un circuito de resistencia. No me enrollo más y vamos a ver las progresiones. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar una colchoneta ligeramente alta y blanda, y delante de esta colchoneta vamos a colocar una altura que sea lo suficientemente estable para colocarnos de pie sobre ella e impulsarnos y que esté un poquito más alta que la colchoneta. Vamos a partir desde de pie sobre esta altura y desde aquí, con los brazos arriba, vamos a hacer mortal atrás a caer a la colchoneta de abajo. En este ejercicio vamos a trabajar en una cama elástica para que nos ayude a impulsarnos y a coger altura. Vamos a hacer con un ligero bote, no hace falta botar en exceso, mortal atrás agrupado con los brazos abajo. No nos vamos a ayudar para coger impulso con los brazos, sino que vamos a hacer el mortal con los brazos abajo. ¿Para qué? Para acentuar el esfuerzo que tendremos que hacer con las piernas para subirlas por encima de la cabeza y generar rotación. Así que desde aquí, botando ligeramente. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en una cama elástica para que nos ayude a impulsarnos y a coger más altura y rotación en ese mortal atrás. Vamos a colocar en medio de la cama elástica con los brazos arriba y sin coger impulso con los brazos se van a quedar arriba todo el rato. Voy a subir las rodillas explosivas a las manos completando ese mortal atrás. Fijaros, completamente de parado, muy poco impulso de aquí. Rodillas suben explosivas sin el impulso de los brazos para acentuar ese gesto técnico que tengo que hacer con la cadera para subir las rodillas y generar rotación. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar una colchoneta ligeramente alta y blanda para recepcionar el mortal atrás. Delante de esta colchoneta vamos a colocar una ligera altura que sea estable para poder colocarnos encima de ella e impulsarnos con las piernas. Vamos a partir desde el suelo, delante de esta altura, de espaldas a la misma. Desde aquí, con los brazos arriba, vamos a hacer media sentadilla bajando manos al lado de las caderas y de aquí salto explosivo lanzando los brazos arriba para caer de pie sobre la altura. Nos recolocaremos ligeramente y mortal atrás a caer sobre la colchoneta blanda. Muy importante, cuando estoy abajo parto con los brazos arriba y media sentadilla bajando los brazos para salto explosivo extendiendo piernas y brazos elevándolos arriba. Cuando lleguemos aquí con los brazos arriba, vuelvo a bajar y mortal atrás para caer de pie sobre la colchoneta. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de ayuda. Si os gusta este tipo de contenido, si de verdad aprendéis con los vídeos que veis en este canal, por favor, dadle al botón de suscribiros. Eso me motiva a seguir subiendo contenido en este canal. Así que no te cuesta nada, simplemente baja ahí, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. We'll be right back.